Bienvenidos a un nuevo video de SAC Inicial, donde todo comienza. Como todas las semanas, las jornadas de la Liga Dominicana de Fútbol. Hoy, jornada 2 de la Liga Dominicana de Fútbol, y no puede iniciar de una mejor manera. Pantoja Moca, pero antes, mi hermano y colega Joel Sánchez. ¿Cómo estás, Joel? Saludos, hermano Edwin, a ti y a toda la fanaticada de @SAC Inicial RD, donde todo comienza. Ahora que sorprendido por los mensajes que siguen reportando la gente de sintonía. Les invitamos a que sigan ahí suscribiéndose, dándole like, compartiendo todos los videos, activando la campanita para que estén pendientes de todo el contenido que traemos. No solamente del fútbol nacional, sino también venimos con grandes temas del fútbol internacional, entrevistas y muchas cosas más. Así es, mucho contenido nuevo. Poco a poco iremos integrando a nuestra plataforma. Vendrá Champions, vendrán partidos de fútbol europeo y esto es Liga Dominicana de Fútbol, jornada 2. No podía comenzar mejor que con este partidazo en cuanto a los nombres. Club Atlético Pantoja se enfrentaba al tradicional Moca Fútbol Club, quien trajo consigo a su fanaticada, dándole un muy buen ambiente en el Félix Sánchez este viernes. Un partido donde Club Atlético Pantoja no tenía ideas, Joel. Un partido donde Pantoja se le niega el gol. Tienen problemas en la salida de balón. Odalis no está en un buen nivel, al igual que Pichi, que lo mencionaremos más adelante. Los dos porteros de la selección nacional no están en un buen nivel. Y Moca gana el partido 2-0. ¿Qué impresiones te dieron este partido, Joel? En primer lugar, destacar, como siempre, la fanaticada de Moca, el gran desplazamiento que realizaron para dicho encuentro. Y otra vez más, dije, Moca sigue faltando definición, aunque ficharon esta semana pasada al delantero y a Vélez. Esas incorporaciones deben verse reflejar allá de cara a las siguientes jornadas. Hay que destacar que aunque el partido terminó 0-2, para mí debió terminar mínimo por 3, 0-3, 0-4. Moca tuvo muchas ocasiones. Chivita con grande velocidad, grandes destellos por parte del equipo Atlético Pantoja, pero la altura que puedo darle es que ese equipo todavía se luce un poco cansado debido al viaje que hicieron hacia México para jugar contra Rayados de Monterrey, y de una vez se incorporaron ante O&M y ahora en otra semana un partido fuerte ante un rival como es Moca FC, y sigue entonces por el buen sendero Eduardo Acevedo, cariñosamente La Vega, quien mantiene a los mocanos con récord por el momento 2-0, y que eso da algarabía. Mientras tanto, Pantoja debe revisarse. Uno de los grandes del fútbol dominicano está comenzando con el pie izquierdo. Invictos los mocanos, invictos. Van en una muy buena racha. La llegada de Eduardo Acevedo ha caído como anillo al dedo hasta ahora en esta joven Liga Dominicana de Fútbol, que apenas comienza y vamos por la jornada 2. En el partido, los goleadores fueron Kervin Durán al 68 y Taveras al minuto 80. Kervin Durán con un muy buen desempeño en la defensa del equipo aurinegro. Y los mocanos van bien. Pantoja tiene que recapacitar, hay que trabajar mucho en la semana y corregir los errores. Pero hay talento, lo que está antes dije cansado, hay muchas cosas que deben de seguir puliendo, pero el talento Pantoja es un tremendo equipo y tiene lo que es el ADN de la LDF, que poco a poco usted irá entendiendo qué es el ADN de la LDF, que le hace falta a muchos equipos. Ya veremos cómo se va desarrollando eso, Joel. A ver, ya tendrán un poquito más de descanso, o ya han tenido descanso suficiente ya para la tercera fecha. Y cambiamos, nos mudamos a Moca, pero no jugó Moca en su estadio, jugó Atlético San Francisco, que juega de local en el Moca 85. partido donde se enfrentaron a los actuales campeones, el club O&M Fútbol Club y Atlético San Francisco. Hubo una notoria diferencia en este partido. El Atlético San Francisco, en comparación a su primer partido en la fecha número 1 de esta LDF, mostró más carácter. O&M no le fue fácil, no lo ganaron fácil. Fue un partido muy batallado, en el cual O&M sufrió y el marcador quedó 1-3. Goles de Noesí de penal por parte de San Francisco al 61. Yamisley está on fire con un doblete 37 y 86. Y un viejo conocido, el de siempre, un legendario en la delantera de la selección dominicana de fútbol, Domingo Peralta, con su anotación al 45+1 antes del descanso. El equipo de O&M, el equipo de Sotolongo, también con una muy buena racha de 2 partidos seguidos. San Francisco, ya veremos cómo se va acoplando, cómo va tomando forma en este torneo. ¿Qué me puedes decir tú de este partido, Joel? Así es, yo diría que el cambio de carácter que se ve en Atlético San Francisco fue la llegada de Gianluca Di Laura, el peruano que estuvo por ahí en Delfines y que también tuvo su paso por Pantoja. Tiene una gran labor ofensiva, tiene ese oficio y eso le da esa versatilidad al equipo. Ellos tienen jugadores como Juárez, que ya tiene la experiencia, Uri Giacomet, que ha estado en primera división, también ficharon un delantero. A finales de esta semana irán incorporando piezas. No es un equipo que juega para nada mal, están fuera de forma, fuera de timing. Pero pasar de un 5-0 a un 1-3, yo creo que es ir mejorando, deben de trabajar muchas cosas. Se ve obviamente que están haciendo su pretemporada sobre la marcha. Son 17 jornadas, todavía faltan, son 18, pero ya se jugaron 2, faltan 16. Muchas cosas pueden pasar, pero creo que el tiempo se la corta cada vez más. En cuanto a O&M, todavía no se han enfrentado a un rival que le exija las condiciones. Primero, recibieron un Pantoja cansado. Eso es obvio. Segundo, se enfrentaron ante Atlético San Francisco, un equipo que está haciendo su pretemporada en plena temporada. O sea, son muchas vertientes que se han ido dando resultados, pero victorias son victorias y van sumando sobre la marcha, que eso es sumamente importante en un torneo tan largo como este. Así es, Joel, y nos pasamos a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal, al Panamericano. Estuvimos por allá el día de ayer, un partido donde Atlético San Cristóbal se vio algo tosco en el campo. Principalmente su mediocampo. No había buena salida de balón, no habían buenos recorridos, no tenían muchas ideas y tenían en contra al mejor mediocampo de la liga hasta ahora, para mí. Muchísimo talento. Iván Pérez, Charles Gerol, Giancarlos López. Estos 3 monstruos del mediocampo de Cibao FC. Este equipo de San Cristóbal que ha tenido un difícil inicio de temporada y el marcador quedó 0-2 a favor de los visitantes, los naranjas. Marcaron Chargueró al 38 y López al 60. ¿Qué me puedes decir del paso de Cibao por este inicio de temporada, Joel? Bueno, vienen de una victoria reñida ante el combinado de Jarabacoa. Fútbol Club se enfrentaban a Atlético San Cristóbal, quienes tienen muchos chilenos, ahí se pueden hacer mejorar algunas cosas. Sí destacar por parte de San Cristóbal jugadores como Mon, que dieron el todo, Samir, como siempre, de la Rosa, mucha llegada, tiene que concentrarse en anotar el gol. Siempre he dicho, ese muchacho tiene una velocidad pasmosa, tiene mucho talento, pero hay que enfocarse más en meterla, que eso es lo que cuenta al final del fútbol. Destacar entonces por parte de Cibao ese gol de Charles Gerol. Recibió el balón al vórtice del área y le envió al fondo de la red, ya al primer palo. En cuanto al gol de Giancarlo López, nos sorprendió a todos cabeceando y enviándola al fondo de la red para el 0-2, una victoria importante para Cibao, que también se mantiene jugando bien y sufrieron, hay que decirlo, sufrieron. San Cristóbal vendió cara su derrota en ese encuentro, pero son equipos como Cibao que va tomando forma. En cuanto a lo que tú me comentabas en la grada de Pichi, hay que ver si tiene, no sé, alguna molestia porque quizás no se nota en su prime. Así, eso te iba a comentar. Como habíamos mencionado, hay problemas en la salida con Pichi, al igual que con Odalis. Sí, es, gracias. Y no sé si es fuera de forma, si es el nerviosismo de inicio de temporada. Nerviosismo no puede ser porque son dos veteranos. Oh, pero muchos años. No ha sido su día, o no ha sido sus días, porque van 2 días seguidos sufriendo. Pero en esta ocasión, el portero Pichi de Cibao FC sufrió mucho menos y se llevó la victoria de manera no tan cómoda, pero no se vio tan exigido como en el partido pasado. Y ahora nos mudamos a La Vega, el Derby Vegano. En redes sociales hicieron un gran trabajo con la campaña del Derby Vegano. Un excelente video de introducción de ambos conjuntos. Y el equipo de Jarabacoa se enfrentaba a La Vega de local en el Cóndor. El equipo de la montaña se queda con el Derby Vegano. Un marcador 2-1. Un partidazo, un primer tiempo intenso de ida y vuelta. El equipo de Wilker César Luis Pie con una ofensiva letal, pero comenzó perdiendo, remontaron, porque Mauro Gómez marca el primero para La Vega de cabeza, nuevamente. Un veterano que conoce muy bien y se mueve muy bien sin el balón, y eso hace que genere muchas ocasiones de gol. Y el equipo de Pelé, el equipo de la montaña, vino de atrás, de penal al minuto 13, marcó Danco. Y Alegría, Jairo Alegría, marcó el segundo gol. Con un pase extraordinario, un pase diagonal extraordinario de Porky Thermidor a Jairo Alegría, quien hizo el control, la metió de cucharita, sale el portero y el golazo. Un muy buen gol por parte de Alegría, y por parte de Atlético Vega Real, como habíamos dicho, en el minuto 8 fue que marcó Gómez. El equipo de Pelé se va acoplando. Habían cosas por corregir, habíamos dicho en el video anterior que se habían acelerado muchísimo. Había que poner un stop, y también destacamos eso con unos compañeros en el día de ayer, allá en el Estadio Panamericano, hablando de todo eso. ¿Y qué crees que pueda pasar con el equipo de Bernabéi para la 3ª jornada, Joel, o en lo que resta de torneo? ¿Se viene abajo o se recupera? Se recupera. Es uno de mis favoritos. El partido pudo terminar empate, pero hubo un ganador que era importante. En cuanto felicitar también a ambos equipos por el gran trabajo que hicieron las redes sociales. Eso antes no se veía en nuestra liga. Eso ayuda al fortalecimiento, al crecimiento, tanto mediático, para que muchos fanáticos y más seguidores se interesen en seguir este hermoso deporte en nuestro país. Hay que destacar que son de mis dos favoritos equipos, o sea que a sangre había en cuanto a ese encuentro. Decirte que Mauro siempre estará marcando, y cada vez que Mauro esté en la Liga Dominicana de Fútbol estará peleando, porque sabe ubicarse, tiene el olfato y sabe, como tú dijiste bien, jugar sin el balón. Él sabe asociarse, sabe también dar asistencia, colocarse. O sea, eso es muy importante. En cuanto al equipo de Pelé, victoria importante, ya que esto le da un embrión anímico y le da esa confianza que necesita esa plantilla de cara a los próximos compromisos venideros. Así es, un partido en el cual el equipo de Pelé se ha ido acoplando, el de La Vega con cosas por corregir. A Bernabéi no le gustó la actuación arbitral, pero ya veremos cómo les va a cada equipo en la próxima jornada. Y el último partido cerró con Atlántico de local en el Estadio Cibao FC versus los renovados Delfines, los Delfines Internacionales. Con gol de Mena, nuevamente goleador actualmente de la Liga Dominicana de Fútbol, 4 goles. Mena le da la victoria al equipo del este ante el equipo de la novia del Atlántico. Y fue un partido muy reñido, fue por la mínima, 0-1, pero un partido muy físico, mucho choque, faltas, intervenciones de los árbitros. Fue un partido, la verdad, que no fue tan vistoso, en mi opinión, pero el equipo de los Delfines va por el camino de la buena racha. Sí, otro equipo que sigue dejándolo todo en el camino. y consiguiendo esos puntos importantes a inicio del torneo. Lo que te digo es que ya comienzan a enfrentarse a clubes que tienen una pretemporada hecha, como es Atlántico, que sabemos que en su anterior encuentro ante Atlético Vegano también fue por la mínima. Eso antes, en un estadio Leonel Plácido, allá en Puerto Plata, eran empates y eran 2 puntos que ellos tenían asegurados ya. O sea, los 2 puntos ya los han tenido asegurados. Yo sé que le está haciendo falta, mucha falta, su estadio, esta franquicia puertoplateña. En cuanto a Delfines, tienen un equipo, yo diría que era ensueño para la historia de la LDF, pero van ya encontrando en el camino esas piezas y deben ir construyendo lo que es el ADN del LDF, ese equipo con garra y con hambre. Pues equipos para mí que tienen esa derecha hasta ahora y siempre lo han demostrado, Atlántico, el mismo Pantoja, son esos equipos que tienen esa ADN, que saben sacar esos resultados en los momentos más apremiantes. Así es, Joel. La Liga Dominicana de Fútbol, como hemos dicho, termina su jornada 2. Y como siempre, nos veremos en un próximo video, pero antes debemos hacer mención de la jornada 3. La jornada 3. Por el equipo nuestro. Exacto. Pero repasamos la tabla. Delfines, 6 puntos. Primer lugar, Moca, 6 puntos. Y O&M también con 6 puntos. Delfines en primer lugar por diferencia de goles. Tienen 6 goles anotados. Moca tiene 4. O&M en tercero con 5. Y Cibao también con 6 puntos, con 5 goles. Y eso, hay un empate entre O&M y Cibao. Tienen los mismos números. La Vega, 3 puntos, Jarabacoa 3 puntos. Jarabacoa por diferencia de goles por encima del equipo de Nahuel Bernabé. Pantoja y Atlántico se mantienen en el 7º y 8º, y en la zona roja San Cristóbal y Atlético San Francisco, como habías vaticinado en el video pasado. La jornada 3, Joel. Jornada 3, la tengo por aquí, la buscamos rápidamente. Jornada 3. A ver. Bueno, lo que yo iba buscando, hay que destacar entonces que esta jornada 2 deja 3 equipos invictos y que veremos qué sucede más adelante, porque los clubes ya van conociéndose. También estoy viendo algo que los dirigentes, más bien directores técnicos, están yendo a otros estadios a estudiar a sus futuros rivales. Eso habla ya de que estamos adentrándonos a una época de profesionalismo y de compromiso, no solamente con los clubes, sino también con la fanaticada. Para ir resumiendo y terminar rápidamente, Delfines del Este, de local, reciben a Jarabacoa. ¿Cuál es tu pronóstico, Joel? Yo lo doy por la mínima a favor de Jarabacoa. Bueno, ese encuentro es visitando o recibiendo. Delfines del Este... recibiendo a Jarabacoa. Propongo un empate, un 2-2. Atlético San Francisco recibe Moca a Club Atlético Pantoja. Bueno, ahí me voy con Pantoja a sacudirse. Ganan por la mínima. Para mí gana Pantoja 2-1. O&M recibe Atlántico en el Félix Sánchez. Va a sufrir O&M porque Atlántico vende muy cara su derrota, pero me voy con una victoria por 2 goles. 2 goles a favor de O&M, estamos iguales ahí. 2 goles por 0 gana O&M a los de la novia del Atlántico. Y Cibao recibe a Moca, partido de la jornada, el domingo, 6 de la tarde. Para mí, el equipo de Cibao gana por 2 goles al equipo de Moca. Bueno, ahí yo me voy a Moca a ganar por la mínima. Me voy con Moca FC. Bueno. Hasta aquí el video de hoy, muchísimas gracias. No se les olvide compartir, no se les olvide darle like, activar la campanita para más videos como este. Y les recuerdo, síganos también en las redes sociales, @SACInicialRD, en Instagram, en Twitter y en Facebook nos pueden encontrar como SAC Inicial. Muchísimas gracias y hasta un próximo video. Papá, terminado. Imagino que usted se va a fajar de esa vaina ahora. Vamos a esperar a Ojeda. ¿Qué va a hacer?